¿Te gustaría poner una contraseña a la galería, álbum o carpeta de fotos en Android? Pues bienvenidos al poder del Android Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes proteger tu galería en Android. Todo explicado de una manera muy fácil y muy rápida. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web donde vas a encontrar todos los pasos que vas a ver en este vídeo tutorial. De esta manera, si te pierdes en él, que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder proteger nuestra galería? Pues vamos a usar una aplicación gratuita que podemos encontrar en Google Play Store que se llama App Lock Huella Digital. Para encontrarla, tan solo tendremos que ir aquí al icono de búsqueda y ponemos App Lock. Como podéis ver, nos van a salir dos aplicaciones. La primera es esta, que es muy antigua y también nos sirve para poder proteger nuestra galería, ¿vale? Como veis, tiene 100 millones de descargas. No obstante, yo os aconsejo esta, que tiene una mejor valoración de 4,4 sobre 5 en Google Play Store. Así que nada, le damos aquí y procederemos a instalar la aplicación. Tal y como podéis ver, la aplicación pesa bastante poco, 8 megas con 74, muy poco. Bien, así que nada, vamos a proceder a abrirla. Y la primera vez que la abrimos, lo primero que nos va a preguntar es que creemos un PIN. Evidentemente, pon un PIN que siempre te acuerdes, ¿vale? No vayas a poner un PIN que no te acuerdes porque es que luego después no vas a poder acceder a la galería. En mi caso voy a poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Evidentemente, nunca pongáis este PIN porque es muy fácil de averiguar. Yo lo hago a modo de test. Una vez que tengamos el PIN, le damos aquí abajo a la derecha a validar y volvemos a repetir el mismo PIN para que quede guardado y vinculado a la aplicación. Ahora se nos va a preguntar si queremos desbloquear con huella digital. Si le damos a desbloquear con huella digital, podremos proteger lo que sería la galería o cualquier aplicación con la huella digital. No obstante, yo lo que quiero es usar el PIN. Así que le voy a dar a no. Bien, pues ya tendremos aquí la aplicación. Ahora en el apartado de App Lock tendremos que ir añadiendo las distintas aplicaciones que queremos proteger con un PIN. Como en mi caso lo que quiero es proteger la galería, pues le daremos aquí abajo a la derecha y ahora buscaremos la aplicación de galería, ¿vale? Para poder protegerla. Aquí está, ¿vale? Galería. Pues nada, le damos aquí. Y una vez que activemos la pestaña, le daremos aquí a más para añadirla. Y ya la tenemos aquí puesta, ¿vale? No obstante, ahora tendremos que darle los permisos necesarios a la aplicación App Lock para que pueda proteger la galería. Así que nada, tendremos que darle permiso a las notificaciones, le daremos aquí a aceptar y buscamos App Lock, ¿vale? Y le damos aquí. Ya tiene los permisos necesarios. Ahora hay que habilitar otros permisos más. Nuevamente le damos a aceptar y automáticamente nos lleva al apartado para que activemos App Lock, ¿vale? Y por último le damos a aceptar y nuevamente le daremos a que pueda acceder App Lock a los archivos multimedia del dispositivo, ya que vamos a bloquear la galería. Le damos a permitir. Bien, pues ya tendremos bloqueada la galería con un PIN. Vamos a ver qué tal funciona. Como veis, tengo aquí la galería y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo intento acceder a ella. Pinchamos en galería y como veis, me pide el PIN que previamente hemos vinculado a AppLock, que es 1, 2, 3 y 4. Y veis, se desbloquea. Vamos a probarlo otra vez. Le damos aquí. Me pide el PIN. Y ya está, de esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos poner una contraseña a galería de fotos en Android. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo, a la izquierda, una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!